Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Los recibimos en un nuevo directo de Mindalia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o nos vayas a mirar en un futuro. Recordá que siempre todos nuestros directos quedan guardados en la multiplataforma en la cual nos encontramos en este mismo momento. Esto significa que nos podés ver desde YouTube, desde Facebook, desde Vimeo, Twitch, nos podés ver desde un montón de plataformas que en la descripción de este video encuentras toda la información acerca de ello. Pero también nos podés escuchar en nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que te recibo, como te decía al inicio, una vez más aquí con nosotros. Gracias por estar, por acompañarnos y por estar disponible para escuchar y para recibir, aunque sea una parte, de toda la cantidad de información que siempre nos traen nuestros especialistas y que es un gusto también recibirlos. Así que nuevamente hago extensivo este agradecimiento hacia todos los que están presentes del otro lado y también hacia quienes vean este video en diferido. Así que gracias una vez más y por supuesto agradecer a nuestro especialista que siempre me encanta recibirlo y compartir cada directo con él, que es del otro lado, seguramente que lo conocen y si es la primera vez que lo conoces, vas a tener la fortuna de poder aprender junto a nuestro especialista Alberto López, que nos hablará sobre el importante papel del clan en el tránsito a la luz. Él es canalizador, lector de registros akáshicos y autor de dos libros, pero además imparte conferencias, talleres y consultas individuales, online y presenciales. Es colaborador en varios medios audiovisuales y tiene formación en distintas terapias de sanación. Así que, por supuesto, como siempre, es un lujo, un gusto y un placer poder recibirte aquí en nuestra casa. Gracias a nuestra casa, a nuestra familia en Mindalia. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo puede el clan favorecer el tránsito del alma? ¿Cómo puede el clan ayudar a este tránsito a la luz, como dice el título, el importante papel del clan en el tránsito a la luz? Así que por supuesto ahora te doy paso y como siempre una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Ah, vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañáis. ¿Cómo puede el clan favorecer el tránsito hacia la luz? Mira, hacia muchos sentidos, mi tránsito a la luz va a ser aquello que he ido sembrando a lo largo de mi vida. La primera ayuda que puede ofrecerme el clan es en mi infancia, ayudándome a integrar principios y valores verdaderos, honestos y con sentido. Es decir, en cambio de creer que lo importante es el dinero, en cambio de creer que una persona hay que juzgarla por lo que tiene, empezar desde la infancia a compartir principios y valores que me ayuden a entender la vida no solo como una sucesión de días en los que pago facturas y acumulo dinero, sino como una oportunidad constante para el aprendizaje. La primera ayuda que el clan me puede ofrecer es en mi infancia, dándome principios y valores auténticos, honestos, trascendentes, con los que, por decirlo así, ir evolucionando. Porque cuando llega el momento del tránsito, cuando llega lo que llamamos la muerte, todos mis principios, todas mis creencias salen a la luz. Yo a mis amigos les puedo decir que creo en esto o que pienso lo otro, pero todas esas mentiras, porque muchas veces a mis amigos, a la sociedad, le miento, todas esas mentiras salen a relucir. Cuando llega mi hora, cuando llega el momento del tránsito, todo lo que he sembrado lo voy a cosechar. Así que al principio, principios y valores auténticos. Otra forma, la aceptación. Cuando yo fallezco, mi clan tiene que vivir la aceptación de ese fallecimiento. En cambio de intentar retenerme, en cambio de intentar chantajearme emocionalmente con un por favor no te vayas, te necesito, tenemos que dejar partir al que fallece. Eso no quiere decir engañarle en el sentido de decir, oye, no sufro, no te importe, vete. No, yo soy honesto y comparto mis sentimientos. Y si me duele tu partida, te lo expreso. Pero al mismo tiempo que te digo que me duele el que partas, intento ser responsable, intento tener una mayor sabiduría y darte un permiso para irte. Me duele que te vayas, pero acepto que ya no tienes que seguir este camino. Y además, te libero de tus obligaciones. ¿A qué me refiero? Imaginaos, por ejemplo, que muere mi padre. Y yo siento que él tenía que haber estado acompañándome
para pagarme la facultad o que tenía que haber hecho frente a los gastos de nuestro hermano pequeño que está en el colegio o que tenía que ayudar a mi madre a pagar el alquiler. Tengo que aceptar su partida y tengo que liberarle expresamente de esas obligaciones. Muchas veces en el momento del tránsito me quedo atado a las obligaciones contraídas con mi familia, con mi pareja o con otro tipo de obligaciones, por ejemplo, hacia los amigos. Pues yo te doy permiso para irte. Te doy permiso para liberarte de esas obligaciones de pagar mi educación o de pagar mi alimentación o de pagar el alquiler de la casa. Te doy permiso. Honestamente, agradezco todo lo que hemos vivido en común. La gratitud es un elemento liberador de un poder que no sabemos entender. Es increíble lo que nos ayuda a liberar el agradecer lo vivido. Normalmente, cuando fallece alguien, yo tengo sentimientos contradictorios. Por un lado, te quiero, pero al mismo tiempo estoy enfadado porque a lo mejor teníamos una rencilla que no hemos cerrado. O a lo mejor yo te quiero, por decirlo así, recriminar ciertas cosas. Pues me voy a dar derecho primero a expresarlas. Oye, tengo que decirte esto, porque lo que me quedo dentro constituye una serie de raíces oscuras que te atan en el camino. Pues me doy derecho a expresar el enfado, la ira retenida, la culpa, porque a lo mejor no te he sabido tratar adecuadamente. Y a todo ello le pongo el contrapunto de gracias. Te agradezco el camino que hemos recorrido, te agradezco todo lo que hemos compartido. Muchas gracias. Le hablo constantemente a la persona que fallece. Le explico lo que ha ocurrido. Parece, en cierta manera, paradójico, pero cuando fallecemos, a veces no somos conscientes de lo que ha pasado. Sobre todo, por ejemplo, en accidentes, en enfermedades muy breves, en personas jóvenes, que de repente, y permitidme la expresión, estoy muerto. El espíritu tiene que entenderlo. Esa persona fallecida tiene que entender lo que ha ocurrido. Ahí mi clan, explicándome, hablándome, compartiéndome lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el momento del velatorio, en el momento del entierro, me ayudan muchísimo a ser consciente de lo que ha pasado. Muchas veces, en ese momento del fallecimiento, hay como una neblina que, en cierta forma, enmascara mi percepción. Yo, que acabo de fallecer, no soy consciente de lo que ocurre. No percibo la realidad como la percibí antes cuando tenía un cuerpo. Y aunque a lo mejor vea una reunión de mis familiares, no la relaciono con que yo he fallecido. Pues el que personas a las que quiero, personas en las que confío, me digan, mira, has tenido una enfermedad o has tenido un accidente y no hemos podido salvarte, los médicos no han podido hacer nada, has fallecido. Eso, aunque entiendo que para la familia es muy doloroso y, por cierto, también les ayuda a ellos en su proceso de duelo, a mí que parto, me estás beneficiando mucho porque me estás ayudando a ser consciente de la partida, del fallecimiento. Otra forma de ayudarle es, por ejemplo, liberando energía residual que queda en casa. Yo tengo una colección de libros que me encanta. Tengo un jersey que es mi jersey favorito. Tengo un reloj que me regaló mi esposa que le tengo mucho cariño. Mi energía ha quedado atrapada en esos objetos. Regalar ropa, regalar libros, deshacerme en el sentido de donar o vender o lo que sea, relojes, es decir, objetos a los que yo quiero, no es una falta de respeto, es una manera de ayudarme. La energía en muchos sentidos ha quedado impregnada en esos objetos. Cuando yo cojo ese objeto y le dono, se lo regalo a un amigo o a quien sea, ese amigo al poseerlo, al vestirlo, al leerlo, va a dotar de su propia energía a ese objeto y va a disolver la energía de la persona fallecida. Por otro lado, yo, como familiar que, por decirlo así, sigo vivo, acabo de renovar la energía de mi hogar y eso me va a ayudar a vivir mi propio proceso de duelo. Aquí tened en cuenta una cosa. Lo que me ayuda a mí, como persona, por decirlo así, que físicamente sigue viva, ayuda a quien parte, siempre. No es me ayudo a mí mismo, le perjudico a él, al contrario. Perdonar. Eso es una gran herramienta de liberación. Te perdono. Te perdono por ese conflicto que tuvimos. Te perdono porque discutimos por política. Te perdono por lo que sea. Un perdón honesto es una llave de liberación que, junto con la gratitud, son probablemente las dos llaves más potentes. ¿Qué más puedo hacer? Todo lo que sea rezar, pedir, aceptar ayuda para el camino del que parte, todo ello es muy positivo. Es muy positivo pedir a guías y ancestros que le asesoren, que le guíen en el camino, pedir su protección y aceptarla. Incluso hay algo en lo que quiero insistir mucho, es en la inclusión. ¿A qué me refiero?
A veces tenemos familiares a los que excluimos del clan. Por ejemplo, ese primo mío que era adicto al alcohol y que nos avergonzaba a todos. Ese familiar mío que tenía una depresión y se suicidó. Y actuamos como que no le conociésemos. Los excluidos del clan quedan atrapados en lo que llamaríamos la injusticia de un no reconocimiento. Yo necesito que mi clan me reconozca. Yo necesito ocupar un lugar dentro de mi clan. Si mi lugar ha sido, por decirlo así, tapado porque se avergüenzan de mí, porque yo tenía una adicción, porque hice algo que les avergonzaba, en esa lucha por ocupar mi lugar quedo bloqueado yo, pero también bloqueo al clan. Tenemos que rehabilitar a aquellos a los que hemos excluido, los incomprendidos, las ovejas negras del clan. Aquella persona con la que discutí y ya no me he vuelto a hablar. Aquel primo del que me avergüenzo. Aquel que votaba a alguien a quien yo aborrezco. Tienen que tener un lugar. ¿Y cómo tienen un lugar en el clan? Con pequeños gestos. Por ejemplo, hablando de ellos. Hay veces que nos cuesta tanto hablar de una persona que ha fallecido por el dolor o por la culpa que lo omitimos. Es como decir, nunca has asistido. Pues yo reconozco tu lugar en el clan. Yo reconozco que tú fuiste mi primo, mi hermano, mi madre. Hablo de ti, mantengo fotografías tuyas en el salón. Y me diréis, ¿pero no es contraproducente tener esa memoria presente de esta persona? En este caso, no. Cuando yo intento tapar un fallecimiento, por ejemplo, por suicidio, cuando intento tapar que un hermano mío me avergonzó, cuando intento tapar que mi padre cometió un delito, todo ello lo único que hace es crear unas raíces negras que me atan a mí y que atan al que parte. Pues te rehabilito, te doy tu lugar en el clan. Hablo de ti, tengo una fotografía tuya, te menciono en conversaciones, incluso en algún momento puntual, por ejemplo, tu cumpleaños, pongo en la mesa un plato para ti, simbólico. Hoy, que es tu cumpleaños, lo vamos a celebrar, entre comillas. Aquí tienes tu plato. Eras parte del clan. Aunque nos hayamos avergonzado de ti en un momento dado, aunque hayamos intentado esconderte, eres parte del clan. Y ahí hay sanación para mí, como miembro del clan, y para el que parte. Insisto en que sanarme a mí, por decirlo así, que quedo encarnado, y sanar al que parte son siempre los mismos principios. ¿Qué más puedo hacer? Puedo, y en esto quiero insistir, agradecer. Puedo también hacer otra cosa, que es escribir cartas de despedida o hablar con esa persona. Comunicarse siempre es muy positivo. Normalmente me duele tanto hablar del que parte que no lo hago, lo omito. Intento esconderlo en la rutina diaria, en la fábrica, en la oficina, en mis obligaciones. Sentar, separar y permitirse sentir. Me permito sentir mi dolor. Me permito sentir la pena. Me permito sentir la culpa. Cuando no nos permitimos sentir, nos quedamos, permitiendo esta expresión, estancados en el proceso. No me atrevo a mirar, no me atrevo a sentir, no me atrevo a darme cuenta de lo que realmente estoy sufriendo. Y en ese atascarme yo, atasco a quien parte. Pues yo te voy a decir la verdad. Es más, me voy a permitir escuchar la verdad de mis sentimientos. Tengo mucha pena. Estoy enfadado contigo porque me has dejado aquí, por decirlo así, tirado de cualquier manera. Lo que sea. Y siempre partiendo de que los sentimientos no son racionales. De que no se trata de que yo no entienda intelectualmente que tú has fallecido, sino que a veces me siento defraudado, traicionado, con todos los planes que teníamos por delante y te mueres ahora tan joven, que teníamos muchos años de matrimonio por delante. Racionalmente no puede ser muy coherente, por decirlo así, pero yo es lo que siento, pues me doy derecho a sentir. Otra forma más. ¿Qué patrones hay en el clan? A lo mejor yo estoy repitiendo un patrón de mi padre, o repito un patrón de mi abuelo, de carencia económica, de lo que sea. Pues ese patrón a lo mejor también afecta a mi hermano, que es el que ha fallecido. Cuando yo soy consciente de los patrones familiares que vienen de los ancestros y que se repiten en mí o en la persona fallecida, liberar esos patrones, ser conscientes de ellos, sanarlos, ayuda a partir de forma más plena al que ha fallecido. Si, por ejemplo, yo tengo un hermano que toda la vida ha tenido muchos problemas económicos, que siempre le hemos culpabilizado porque, oye, esfuérzate más y ahorra más. Y resulta que está repitiendo un patrón, por ejemplo, de mi bisabuelo, el que yo saque a la luz de la conciencia la verdadera raíz de esa experiencia de mi hermano, a él le ayuda a entender, a perdonarse y a partir.
Y, por supuesto, a mí me ayuda a sanar yo y a sanar a todo el clan. Es muy importante perdonarse. Muchas veces cuando fallecemos nos culpabilizamos por lo que hice en la adolescencia, por cuando traicioné, por cuando mentí, por cuando... Hay que ayudarle a perdonarse. A lo mejor yo sé que mi hermana se siente culpable por algo. Pues cuando fallece, darle permiso para perdonarse. Darle permiso para partir, explicarle que, mira, entendemos lo que ha ocurrido. Entendemos que era necesario en tu camino evolutivo y en el camino de la familia. El perdón es una herramienta liberadora de una magnitud inmensa. Pero el primer componente del perdón es, me perdono a mí mismo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo, como decía antes, escribir cartas de duelo y quemarlas. Puedo también hablar. Hablar con los que han quedado, permitida esta expresión, para ayudarles a sacar los sentimientos a flote. En una familia hay veces que algunas personas son más introvertidas. Les cuesta más hablar de sus sentimientos, les cuesta abrir el corazón. Nunca vamos a forzar a nadie, obviamente. Siempre vamos a respetar su proceso de duelo. Pero sacar en una conversación, así como quien quiere la cosa, un recuerdo, una anécdota, desdramatizar lo vivido, incluso una pizquita de humor, si es un, por decirlo así, un humor respetuoso, nos ayuda a ver las cosas con cierta perspectiva. Muchas veces la muerte se presenta como un verdadero drama en una casa. Pues hay que aprender a desdramatizar, a entender que la muerte forma parte del camino, que es algo que antes o después todos vamos a experimentar, pero que no es el final, sino simplemente un paso más en un viaje. Creo que la muerte es un momento en el que nos quitamos las máscaras, en el que yo enseño cuáles son mis principios auténticos y qué es en lo que de verdad yo creo. Pues creo que la principal ayuda del clan es partir desde el primer momento, enseñar a un niño a vivir bien, con respeto a principios, con respeto a valores trascendentes, con respeto a la dignidad humana, con respeto a sí mismo, con amor a sí mismo. Creo que esa es la base para que el clan ayude a alguien a fallecer. Cuando llega el momento de la muerte, acompañarle. Acompañarle quiere decir, en la medida posible, estar físicamente presente al lado de su cama, por ejemplo. Encender velas. Hemos convertido, al menos en algunas civilizaciones, la muerte en algo frío y aséptico. Falleces, te ponemos en un tanatorio y, a ser posible, te visitamos poquito, media horita, así un poco para cumplir, y de paso me tomo un café. Y hemos convertido esa muerte en un tabú. Pues creo que hay que hablar de la muerte. Creo que el clan tiene que ser un elemento en el que nos eduquemos para vivir la muerte, aunque parezca paradójica esta expresión, con cierta normalidad. Vas a fallecer, te guste o no te guste, pues ten una vida de la que puedas sentirte orgulloso. Una vida de respeto, una vida de tolerancia, una vida de solidaridad, para que cuando llegue ese momento, en cambio de intentar llevarte los euros o los dólares que hayas acumulado, te puedas llevar el amor, tanto el que tú has entregado como el que te han dado aquellos miembros del clan. Nos llevamos cosas, no nos vamos con los bolsillos vacíos, pero no me llevo ni las casas ni los coches, me llevo el amor, sobre todo el amor que yo entregué, pero también, como no, el amor que recibí. Pues ese es el primer punto, el primer cimiento para que el clan construya una torre de sabiduría. Dar y entregar amor, principios y valores auténticos trascendentes que te ayuden a crear una personalidad sana, equilibrada, una vida de la que pueda, por decirlo así, mirar y estar en paz con lo que he vivido. Y ya de paso, ayudar a construir una nueva humanidad. Creo que esa es la principal aportación del clan. Gracias. Realmente. Y me gustó mucho esto que has destacado, o sea, me gustó, digo, en el sentido de lo importante de poder visibilizar este tabú, este miedo que existe frente a la muerte, de que en muchas familias no se habla directamente, como decía Alberto, se toma de una forma muy fría al tema, que en realidad normalmente tomamos a la muerte como algo muy frío, como bueno, se murió, lo dejamos en el cementerio y bueno, vamos lo menos posible, o ay, tengo miedo, o directamente, normalmente sucede eso, y más peor todavía sucede cuando directamente ni se habla del tema en la familia, porque muchas veces, bueno, se habla, pero se habla muy poco, como existe ahí como un acercamiento. Ahora lo que me gustaría preguntarte, Alberto, es ¿qué podemos hacer? Nos mencionabas que hay que hablar de la muerte, es importante poder hablar, pero me gustaría que nos puedas profundizar
¿Qué herramientas o qué podemos hacer frente a ese miedo, frente a esa incertidumbre que existe de la muerte, frente a ese tabú que tenemos frente a la muerte? Porque quizás existe en el clan, somos muchos miembros, quizás existe alguien que quiere hablar de la muerte, pero el resto de la familia es como que no, prefiero que no lo hablemos. ¿Cuál es ese primer paso? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder empezar a sacar esos miedos y ese tabú frente a la muerte? Fíjate, en un clan que no habla de la muerte, el miembro que sí quiere hablar está desempeñando un papel de sanador familiar. Un sanador familiar que aporta una nueva visión, una nueva realidad, un nuevo concepto de esa muerte. Cuando yo soy el sanador familiar, es muy normal que viva la exclusión. Yo soy la oveja negra. No entienden que quiera hablar de mi madre fallecida, que quiera mencionar a mi hermano que ha muerto. ¿Por qué en los clanes no queremos hablar de la muerte? En parte por el miedo a mi propia muerte. En parte por el miedo a demostrar sentimientos. Algunas personas se ponen en una coraza para no compartir el dolor, porque creen que el dolor les hace débiles. Pues para abordar estos temas, yo primero creo que hay que reconocer mi propio dolor. Hay que reconocer que mostrar mi vulnerabilidad, mis sentimientos, no me hace más débil. Al contrario, me hace más fuerte. Hay que hablar de cómo vivir el proceso de duelo. Si tú no hablas de un fallecimiento, si te niegas a mover ni una camisa del armario, si te niegas a hacer cualquier tipo de cambio, ¿de verdad crees que eso es lo que ayuda a la persona que ha fallecido a partir? Por otro lado, habrá personas que te digan, bueno, pero es que una vez que morimos ya no hay nada más, solo soy el cuerpo. Aquí yo te diría que la intelectualidad no te va a ayudar. Podemos razonarlo, podemos darle libros, podemos ponerle videoconferencias, da igual. Si yo no lo siento en ese momento, la única forma de ayudarle es mi ejemplo. Yo creo que la intelectualidad en este momento no nos ayuda. Yo he oído muchos argumentos a favor y en contra de la pervivencia del alma cuando fallece un cuerpo. Y si a mí, si yo no lo siento, si yo no tengo la confianza en que somos seres eternos, ningún razonamiento intelectual me va a cambiar. ¿Qué es lo que me puede ayudar? Ver el ejemplo de alguien que sí cree. Si yo estoy viendo a mi hermano, ¿cómo asume con entereza, de forma sana, de forma sabia, un fallecimiento, esa fuerza interior, esa sabiduría y ese aceptar sus sentimientos de dolor o de culpa o de lo que sea, van a ser la mejor de las lecciones? La lección no es que yo te obligue a sentarte enfrente y te dé la lata durante media hora con esto, con lo otro, con un autor o con... Eso no va a ayudar. Lo que va a ayudar es, mira mi ejemplo. Y sí, hoy siento dolor y lo muestro, pero camino con entereza este proceso de duelo. Creo que el ejemplo es la mejor forma de ayudar. La teoría intelectualizada, racionalizada, yo creo que su efecto real es muy pequeño. ¿Qué puedo hacer también? Pequeños pasos respetuosos. Por ejemplo, oye, mira, esta camisa la gustaba mucho, pero ocupa mucho espacio en el armario. ¿Por qué no se lo damos a nuestro primo que le va a venir bien? Oye, estos libros, pues si sabes que a nuestra hermana la encantan, deja que se los lleve a su casa. Oye, mira, esta alfombra que está tan vieja, vamos a retirarla y ponemos una que sea más o menos igual. Pero hemos introducido pequeños cambios. Y cada cambio es un pequeño soltar. Suelto la memoria de esa persona que estaba aquí. Suelto su recuerdo, suelto el amor que yo tenía por ella. Voy a cambiar esta expresión. Soltar el amor parece que dices, ya no te quiero. Al contrario, voy a soltar un amor inadecuado e ignorante, permitidme esta expresión, por un amor más sabio. Voy a cambiarlo por un amor sabio y coherente. Como te amo, te dejo partir. Ayudar a esa persona a esos pequeños cambios, porque a veces entramos en una dinámica en la que a lo mejor yo cambiaría la alfombra, pero igual le parece mal a mi hermano, a lo mejor mi padre no lo entiende, y en ese no hablar estamos creando una confusión de algo que en el fondo a lo mejor podríamos hacer. Pues yo adopto el papel de, oye, he tenido una idea. Sin entrar a lo mejor en la dinámica de así ayudamos a que parta hacia la luz, simplemente esa alfombra ya está muy mal, está muy antigua. Vamos a cambiarla por una un poquito más moderna. Y sin darme cuenta, a nivel energético ya he introducido un pequeño cambio. Esos libros están cogiendo polvo ahí, ¿por qué no se los damos a nuestros primos? Al final, esos pequeños cambios, que no sean traumáticos, que no sea un shock, porque el proceso de duelo tiene que ser gradual, cada uno a su ritmo, esos pequeños cambios van ayudando. Y granito a granito vamos avanzando, siempre desde el respeto. Es más fácil con personas jóvenes.
a las que yo pueda, en cierta manera, compartir ideas, a lo mejor revolucionarias para el clan, a lo mejor ideas que en este clan no se entienden mucho, pero que estas mentes jóvenes sí puedan asimilar. Muchas veces, cuando hay un fallecimiento, reaccionamos de distinta manera según nuestra edad. Pues vamos a aprovechar, entre comillas, esa oportunidad para a las mentes más jóvenes del clan darles conceptos nuevos. Las mentes jóvenes a veces son personas muy mayores, pero que tienen una mentalidad muy innovadora. Pues vamos a conocer a los miembros del clan y vamos a ayudarles a entender mejor lo que está viviendo, siempre desde el respeto, sin imponer nada. Y sobre todo, ejemplo. Yo doy ejemplo. Hoy abro mi corazón y estáis viendo todos que muestro mi dolor y eso no me hace más débil, me hace más fuerte. Estáis viendo que lo estoy llevando, por decirlo así, de una forma sana. Estáis viendo que reanudo mi vida, que introduzco cambios en mi vida, que acepto la situación. Ese ejemplo es lo que de verdad ayuda. No sentarse a explicar algo que la otra persona en ese momento igual no está preparada para entender. Dad ejemplo con vuestra propia vivencia de cómo vivir el proceso de duelo. Y hablad. Hablad de las anécdotas vividas, de los momentos compartidos, de cuando estuvimos de vacaciones, de cuando compramos este coche. Normalizad lo ocurrido. Somos una sociedad muy superficial y ante las grandes dudas intentamos taparlas. Porque por mucho que yo tenga en el banco, por muchos coches que tenga o una casa muy grande, también me voy a morir. Y como ahí no tenemos escapatoria, y como ahí no puedo evitarlo con dinero, ni con estudios académicos, ni siendo el más guapo de Instagram, como no puedo huir y no puedo controlarlo y no puedo dominarlo, me asusto. Pues vamos a normalizarlo. Lo hemos convertido en un tabú, llevados por el miedo y la ignorancia. Pues una faceta del sanador familiar es, vamos a normalizar algo que está en todos los procesos. Mi ejemplo, la normalización, la desdramatización de lo vivido, el hablar de ello, y si es conveniente y respetuoso, un poquito de humor. Porque un poquito de humor nos ayuda a ver todo de forma relativa. Evitar caer en el papel de la víctima. Qué mala suerte he tenido, ha muerto con lo joven que era, fíjate cómo me he quedado viudo a esta edad. No, para. Vamos a ayudar a que nadie en el clan entre en los roles de víctima. A no entrar en dinámicas de qué mala suerte, qué destino tan cruel. Si ha sido así, será por algo. Y vamos a ir poco a poco entrando en esa senda de sabiduría. Creo que estos consejos nos pueden ayudar a enfocar mejor esta situación. Realmente, Alberto. Y me parece fundamental para que podamos empezar a tomar todas estas herramientas y empecemos a hablar un poco más de estas temáticas que a mí me pone muy feliz y me pone muy contenta que se traigan estos temas aquí a Mindalia, temas tabú, porque la verdad es que la muerte es algo muy tabú, es algo que por más de que se quiera hablar, hay veces que se ponen trabas, se ponen límites, no se puede hablar, o no se puede hablar de la muerte de alguien, como decía Alberto, y ahí estamos escondiendo, estamos perjudicando, por más que no quisiéramos, pero estamos perjudicando a esa persona que se ha ido. Entonces es importante poder empezar a hablar de quienes ya no están, y más todavía en los casos, de, como nos decía Alberto, de por ejemplo un tío borracho o ese que tenía problemitas, como esas personas, como no, es mejor no hablar, porque ay no, ¿cómo vamos a hablar de ese? Manchó la familia. Y es como, no, todos somos parte de la misma familia, todos somos parte del clan, entonces es importante poder hablar de todos y poder darle esa importancia que se merece la muerte y este tránsito a la luz, poder dejar que ellos se vayan hacia la luz y que no nos hicieron nada a nosotros, que ellos ya cumplieron lo que tenían que cumplir aquí en la Tierra y necesitaban irse hacia ese otro lado, y desde donde están, nos acompañan y están con nosotros. Así que, por supuesto, agradecerte, Alberto, una vez más por haber traído este tema, por habernos traído tantas herramientas, y por supuesto que invito a del otro lado a que podamos hablar más acerca de la muerte, que nos animemos de a poquito, si es complicado en tu familia o en tu clan, poder hablar de la muerte, que de a poquito nos animemos con todos estos tips y estas herramientas que nos ha compartido Alberto. Así que gracias una vez más. Sabes que siempre nos encanta recibirte y poder aprender de toda la información que nos traes en cada directo. Y antes de que pasemos con las preguntas, como siempre que tiene la gente para ti, quiero que nos cuentes acerca de las consultas privadas que realizas a través de Mindalia para que podamos aprovecharlas, podamos acudir a ellas y luego sí vamos con las preguntas que tienen para ti.
Muchas gracias, Valen. Antes de hablaros de mis consultas, quiero compartir algo con vosotros. Yo nazco, o mejor dicho, yo desciendo de un pequeño pueblo. Cuando yo era joven, y tampoco hace tantos años de eso, muchas veces la mujer daba a luz en su hogar, rodeada de su familia, en su ámbito, por decirlo así, de confort. No en un gran e industrializado hospital, sino en un hogar. Y cuando alguien fallecía, le velábamos en el hogar. Su cadáver, acompañado por la familia, estaba en su hogar durante 1 o 2 días. Eran momentos difíciles para la familia, pero eran momentos muy sanadores, porque ayudaba a que la muerte estuviese presente, a que no fuese algo que escondemos ni que convertimos en ese tabú del que hablábamos. Nacer y morir en el hogar creo que tenía un componente muy importante a un nivel muy profundo. Ahora todo lo hacemos un poco industrializado, si me permitís la palabra, pero creo que hemos perdido mucho en ese cambio. Creo que nacer y morir en un hogar tiene también componentes muy, muy positivos que deberíamos, al menos parcialmente, retomar. Y ahora sí, ahora mis consultas. ¿Qué hacemos en una consulta con Alberto? Miramos por una ventana. Miramos por una ventana libre de miedo, libre de juicios, libre de prejuicios, para contemplar nuestra vida. Contemplamos nuestra vida desde el amor que los guías son. Y desde ese amor vemos las razones auténticas, el por qué y para qué de mis experiencias. ¿De dónde derivan? Del clan, de una vida pasada, de un pacto de almas, de un reencuentro con un alma. ¿Qué puedo hacer para sanarlo? Herramientas prácticas. ¿Cómo puedo vivir esa situación de una manera libre de miedo y libre de culpa que me ayude a evolucionar? ¿Cómo puedo entender mejor qué decisiones son las mejores? ¿Qué puedo hacer para desatascar esos momentos en los que mi vida parece que se queda como congelada y no avanzo? Una canalización es una mirada profunda. Una mirada profunda a una vida que muchas veces, desde mi apreciación llena de miedo y llena de culpa, no entiendo. No entiendo por qué tengo esta pareja, no entiendo por qué económicamente no salgo a flote, no lo entiendo. La canalización es una mirada de comprensión, una mirada de sabiduría, libre de miedo, libre de culpa, libre de juicio, en el que desde el mayor de los amores y el mayor de los respetos, nuestros guías nos hablan de esto que estamos viviendo, para sanarlo, para transformarlo, para convertirlo en algo que me permite desarrollar mis propias potencialidades y, en cierta manera, para hacer las paces conmigo mismo. Creo que una de las facetas más importantes de una canalización es hacer las paces conmigo mismo. Muchas veces me recrimino el que he traicionado los sueños de mi infancia, o que he aceptado un trabajo que en el fondo no me gusta, o que no soy feliz con mi pareja, pero tampoco me atrevo a cortar con esta persona. Hacer las paces conmigo mismo, entendiendo por qué y para qué estoy viviendo esta experiencia, entendiendo que esos sueños que considero imposibles se pueden convertir en realidad, dotándome de herramientas para convertirlos efectivamente en realidad. Todo eso forma parte del camino de la canalización. En una mirada libre de miedo y libre de culpa, encontramos potencialidades auténticas y herramientas para materializarlas. Y para algo muy importante, para compartirlas. Porque al final mi vida es en muchos sentidos lo que yo comparto con la unidad. Pues vamos a compartir alegría, vamos a compartir esos dones que todos tenemos, vamos a compartir esos sueños que creo que no son para mí porque no soy digno y sí son verdaderamente míos. Vamos a compartir. Una canalización es un acto de compartir. Gracias, gracias y bendiciones. Buenísimo, Alberto. Gracias a ti por toda la información que siempre nos brindás y por supuesto invitarlos a que aprovechen las consultas privadas de Alberto, que son grandiosas, magníficas, y uno puede encontrar y conectarse con tanto que tiene en uno y con todo lo que nos brinda Alberto. Así que gracias una vez más. Recuerden que en la descripción tienen todas las redes sociales de él para que puedan comunicarse, para que puedan aprovechar y acudir a este acompañamiento, a sus canalizaciones. Y ahora sí vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ti. Tenemos en primer lugar la consulta de José Lomelí desde Estados Unidos y desde YouTube, que te pregunta: ¿cómo diferenciar entre una lealtad y la ayuda del clan? Gracias. Muy buena pregunta. ¿Cómo diferenciar la ayuda de la lealtad? Mira, para mí la ayuda es algo que es generoso. Es sin condiciones. Es una ayuda desde el respeto. El principio de lealtad de clan, tal y como lo entiendo yo, nos marca un ámbito de actuación. Tienes que ser leal al clan y si no te castigamos, si no te excluimos y, por decirlo así, te abandonamos. Mientras estés siendo leal al clan, te ayudaremos, pero si no, te castigaremos.
La verdadera ayuda es una ayuda desinteresada. Yo te ayudo porque te amo, punto. Yo te ayudo porque deseo lo mejor para ti y te ayudo porque considero que tu camino es el que tu alma ha marcado, no el que yo quiero que recorras. El principio de lealtad a veces se convierte en una verdadera cadena. Tengo que ser leal al clan renunciando a ser leal a mí mismo. Fíjate, y esta es otra forma en la que el clan puede ayudar a dejar partir a una persona. Te permitimos la lealtad a ti mismo por encima de cualquier otra lealtad. A lo mejor yo he querido ser siempre artista. Por no discutir con mi padre, estudié una ingeniería que no me gusta. Pues, ¿qué puede hacer mi padre? Te permito ser quien verdaderamente eres. Simplemente, sé fiel a ti mismo. Muchas veces traicionamos un compromiso de lealtad y fidelidad a mí mismo por agradar al clan, por permanecer en esa lealtad al clan que tanto valoramos. Pues el verdadero compromiso tiene que ser conmigo mismo, la verdadera lealtad conmigo misma. Y la ayuda es desinteresada. Yo te ayudo porque te amo, punto. Si te la condiciono a que hagas lo que yo quiero que hagas, a que estés dentro de nuestros principios como clan y dentro de nuestra visión de la vida como clan, ahí eso ya no es ayuda, eso es un chantaje. Yo te chantajeo, te ayudaré solo si eres leal al clan y si no, te excluiré y te castigaré. Pues la lealtad a veces es un chantaje y la ayuda siempre es desinteresada. Muchas gracias, José. Muy buena pregunta, gracias. Perfecto, Alberto. Gracias a ti por toda la información. Vamos a ir ahora con la próxima pregunta, en este caso desde Facebook y desde Costa Rica, de Giselle Robles. ¿Qué te cuenta? Dice, mi papá ya va a cumplir 3 años, me ha costado superarlo, yo siento que ya estoy mejor, pero sin embargo no dejo de soñar con él, no cosas feas, me siento feliz porque sueño con él, pero me dicen que yo no lo dejo ir, ¿eso es cierto? Gracias, Giselle. Vamos a ir por partes. Primero, los sueños siempre tienen mensajes. Entonces, en ese sentido, un sueño no hay que juzgarlo, simplemente hay que observarlo. ¿Qué mensaje me quiere transmitir? Después, no te culpabilices. Es decir, al final, el que yo no esté preparado para vivir un duelo de forma íntegra, o que yo no deje partir a una persona, o que haya algo que me ate a él, nunca es un motivo de juicio y castigo. Simplemente es lo que yo estoy viviendo y lo que en este momento puedo entregar. Aprendo, evoluciono y sano, pero no me castigo. Si sueñas tanto con él, efectivamente hay algo entre vosotros pendiente, algo que no se ha sanado y que, por tanto, en cierta manera no deja que él parta en plenitud. Pero insisto, esto no es para que te juzgues, es para que ahondes en lo que realmente hay que sanar. Si yo me juzgo y me culpabilizo porque no he dejado partir a alguien, o porque sueño con él, o porque, fíjate, ahí estoy enredando aún más todo. Acepto esta situación, me permito ver los sueños, ¿qué quiero decir con ver? No juzgar, sino entender el mensaje que portan y aprovecho esos sueños como lo que son pistas. ¿Qué es lo que todavía me ata a mi padre? ¿Qué es lo que todavía no he sanado? ¿Qué es lo que, por decirlo así, todavía no he sido capaz de liberar? Pues ahí tienes un camino de reflexión fantástico y sin culpa. La culpa lo único que va a hacer es ataros más a todos. Pues aprovecha ese camino, esos mensajes, para ir baldosa a baldosa liberándole. Gracias, Giselle. Genial. Y ahora vamos a ir con la última pregunta, que estamos de a poquito llegando al final de este directo. Vamos con la consulta que tiene Andrea Duque desde Colombia para ti, Alberto. Ella te pregunta, si mi familia me rechaza en vida, en la muerte también será así, ¿qué puedo hacer por mí misma para trascender y llegar a la fuente original? Gracias. Gracias, Andrea. El que ahora te rechacen no quiere decir que más adelante también lo hagan. Todos evolucionamos. Y a lo mejor en un momento dado, cuando tú fallezcas, tu familia ejerce, por decirlo así, un acto de reflexión. Y desde esa reflexión entienden mejor lo vivido. ¿Qué puedo hacer en el presente? Primero y por encima de todo, amarte. Simplemente. Desde el amor, soy fiel a mí misma. A veces la exclusión la vivimos con mucho dolor, de hecho es lo habitual, pero tendríamos que preguntarnos hasta qué punto estoy dispuesto a renunciar a ser como soy con tal de que me incluya el clan. A lo mejor es que nuestra vibración, nuestro enfoque, nuestros principios son tan distintos que nunca va a haber la conexión que a mí me gustaría. Lo primero que tengo que hacer es perdonarme y perdonarles. Me amo, me respeto, entiendo que, bueno, nuestros enfoques son distintos y voy a intentar vivir esta situación sin rencor.
sin culpa y sin miedo. Y eso va a ser lo mejor que vas a poder hacer por ti misma para que cuando llegue ese momento tú hayas sanado, por decirlo así, tu parte y ayudado a sanar al clan. Cuando yo estoy siendo excluido del clan, puedo vivirlo de muchas formas. La primera es desde el rencor y el conflicto. Fíjate qué mal se han portado conmigo, qué injusto es. Y la segunda es desde la aceptación. Yo soy un sanador familiar, entiendo que nuestras vibraciones sean distintas, no te juzgo, no te castigo, te perdono, te acepto tal y como eres. Pues ahí hay sanación para ti y sanación para el clan. Yo trabajaría en esa dirección. Y por favor, no des por supuesto que el día que tú fallezcas, tu clan va a seguir excluyéndote. Muchas veces en el momento del fallecimiento miramos hacia el pasado y aprendemos. Pues es una gran oportunidad para reflexionar. Yo creo que muchas veces en ese punto se nos abre una puerta a la sabiduría que en vida entre las rencillas, el orgullo, el conflicto que se enreda, no teníamos. Y cuando veo que alguien parte, me libero de mi orgullo y acepto también mis propios errores. Pues creo que esa liberación es muy común en los clanes. Libre del orgullo que antes nos enfrentaba, ahora me doy cuenta de lo que pierdo, me doy cuenta del papel que desempeñaste y desde ahí te pido perdón. Y tú perdonas. Y al mismo tiempo, si consideras que tienes que pedir perdón tú, pues por supuesto lo haces. Y en esa disolución del orgullo encontramos una puerta de sabiduría. No des por hecho que el mañana será igual que hoy. No tiene por qué. Gracias. Estupendo, Alberto. Gracias a ti una vez más por haber estado, por habernos dejado una vez más tanta información y tanta sabiduría como siempre. Es un placer poder recibirte. Para nosotros es un lujo que estés siempre aquí en nuestra casa, en nuestra familia, en Mindalia. Por supuesto, siempre sabes que las puertas de Mindalia están abiertas. Nos encanta que estés aquí, que nos traigas tanta información, que compartas tu experiencia, tus vivencias, ese acompañamiento que realizas con tus consultas también, que por supuesto invito nuevamente a que las aprovechen. Y ahora sí te dejo unos últimos minutos, no solo para que te despidas, para que puedas saludar a la gente, por supuesto para que agregues información, algún mensaje, lo que consideres, sino también para que nos cuentes dónde podemos encontrarte, para que podamos aprovechar, podamos acudir a ti para poder hacer cualquier consulta, que desde ya siempre quedan consultas por fuera, así que aproveche para poder ir a hacer las consultas a sus redes o también puede dejarlas en los comentarios para que luego Alberto pueda responder a todas sus consultas, pero desde ya sabes que me encanta siempre recibirte y estar contigo en cada directo y gracias, gracias como siempre. Muchísimas gracias, Valen. ¿Dónde me podéis encontrar? En Instagram, en YouTube y en Facebook como Alberto López Canalizador. Y en mi página web, albertolopezcanalizador.com. Por cierto, tengo un pequeño boletín gratuito semanal al que os invito a que os suscribáis. Comparto reflexiones, canalizaciones, quizá os resulte interesante. ¿Cómo despedirme de vosotros? Con las grandes palabras, creo yo, de liberación en estos procesos. Amor, gratitud, aceptación, perdón. Cuando una persona fallece, muchas veces me quedo atado en la sensación de injusticia. ¿Cómo se puede ir tan joven? ¿Cómo se puede ir ahora que se había comprado una casa o ahora que acababa de tener un hijo? O ahora que... Pues voy a aceptar lo ocurrido. Voy a entender que el universo es sabio, que es coherente, que hay, por decirlo así, un orden que mi mente no entiende, pero que trascendiendo esa mente es un orden justo. Voy a aceptar, voy a agradecer lo vivido con esta persona, todo, los momentos que me gustaron más y los momentos que, bueno, que a lo mejor me gustaron un poco menos, pero los agradezco. Te permito irte, de verdad. A veces en estos momentos vivimos el papel de víctima. Me has dejado aquí, solo, abandonado, cuidando de los niños, con la casa sin pagar. No, eso es un chantaje emocional, no puedo hacerte esto. Comparto que me duele que te vayas, pero también comparto que te doy permiso para irte. Y me esfuerzo en no caer en el victimismo. Perdonarte. Muchas veces esos conflictos tan tontos que hemos tenido después me pesan. Pues te perdono y te pido perdón. Te pido perdón por lo que te hice, por lo que te dije, por lo que dejé de decirte. Porque a lo mejor no te dije que te quería tantas veces como tenía que haberlo hecho. O porque algunas veces, bueno, te insulté un poquito. Pues perdóname. Y al mismo tiempo te ofrezco mi perdón. El perdón es una herramienta de liberación maravillosa, fantástica. Las grandes herramientas, si os dais cuenta, son universales, al alcance de todos, gratuitas.
y muy sencillas. Te perdono. Me perdono a mí mismo por la experiencia que tuve contigo en esa discusión o por lo que sea. Te agradezco lo vivido. Te agradezco lo compartido. Acepto que tienes que partir. Bendigo nuestro camino en común y te amo. Y desde el amor que siento por mí mismo y desde el amor que siento por ti, te dejo ir. Por amor no te puedo retener. Entiendo que es nuestro primer impulso. Como te amo, quédate. No quiero estar sin ti. Pero como te amo de verdad, acepto que tu alma ha marcado este camino. Como te amo de verdad, entiendo que ahora tienes que partir, aunque no sea el momento que yo hubiese elegido. Como te amo de verdad, te libero. Porque el amor y la libertad van de la mano. El amor, el respeto y la libertad van de la mano. Te amo, respeto tu camino, te dejo partir en libertad. Aunque me duela, aunque no hubiese elegido este momento, te amo, te respeto y te dejo partir en libertad. Al final el amor nos hace libres. Y el verdadero amor es eso. Te doy derecho a seguir tu camino, aunque en este momento a mí me duela. Pero confío en que es el camino adecuado. Confío en que las decisiones de nuestras almas, tuya y mía, son las correctas. Y en esa confianza te dejo partir. El amor tiene mucho de confiar. Tiene mucho de confiar en caminos que la mente no entiende, porque no somos mente. Al final la mente es tan pequeñita que es un verdadero regalo una vida que la mente no entienda. Una vida tan maravillosa, tan llena, tan llena de oportunidades que la mente no puede entenderla. Pues la muerte no es el fin. Es simplemente una oportunidad más para crecer. Vivamos esa oportunidad de la mejor manera posible, amándonos, perdonándonos y agradeciendo el camino compartido. Gracias. Gracias y bendiciones. Gracias. Gracias inmensas una vez más, Alberto, por haber estado aquí en Mindalia, en nuestra casa, por haber compartido otro directo con nosotros, por tanta información que nos dejas en una nueva ocasión. Como siempre, nos encanta recibirte, así que, por supuesto, ojalá que sea pronto que te tengamos una vez más aquí con nosotros. Y gracias una vez más y también, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña, que está presente, que pregunta, que consulta, que por lo menos está allí presente escuchando toda la información que tiene, en este caso, Alberto, pero que siempre tiene nuestros especialistas para traernos en cada ocasión. Así que gracias por estar y por acompañarnos. Y por supuesto también agradecerle a toda la gente que va a ver el video en diferido también por su acompañamiento. Antes de finalizar, quiero recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te invito a que colabores de las formas que tenemos para poder hacerlo, que son muchas. Ya sea estando presente, escuchando este directo, escuchando toda la información, colocando tu me gusta en este directo y en todos los videos que siempre quedan guardados en la multiplataforma en la cual nos encontramos y que te recordamos al inicio de cada directo, que salimos en YouTube, en Facebook, Vimeo, Twitch, en muchas más, a las cuales te invito a que vayas a suscribirte. También, por supuesto, a que compartas esta información y la hagas llegar a muchas más personas o que realices una donación en cualquier momento ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma disfrutemos muchas veces más de directos de lujo como los que tenemos siempre con Alberto López. Gracias, Alberto, una vez más. Gracias a todos por estar y los esperamos en el próximo directo de Mindalia.